compañía. Ya estoy a tope. No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, perseguiré a esos miserables hasta alcance de lanza. Lo juro. Estás herida. Pierdes sangre. Mi salud no te incumbe. Nadie duda de tu determinación. Pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¡Bar! ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice, hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿O no tengo derecho? Tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras, como todos. Madre. Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el Anillo de Metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos. He colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares o sufriremos las consecuencias. Intendente Tirán, corto. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. Encontré algo.
Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del Diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja. Con exploradores al frente, nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí. Toda precaución es poca. Ahora sí me he despertado.
seré útil. Hay que tomárselo con calma. Pesar del diablo. Una visión premonitoria, ¿eh? ¿Nunca te has preguntado cómo sería cuando los antiguos vivían aquí? Tú no eres una Nora corriente. Eso me dicen. Cacique. Los exploradores vieron campamentos en las ruinas que vigilan el acceso al anillo de metal. Entonces acabemos con esos primero. Que no avisen a nadie. De acuerdo. Limpia los campamentos. Y los enemigos del anillo de metal no nos verán venir. Yo anulo las alarmas. Los valientes esperarán en cada campamento. Ellos acabarán lo que tú empieces.